Señor, no se ponga ahí, es un consejo. ¿Por qué Dios les hizo de esto? Dios no tuvo nada que ver con esto. Joder. Bueno, también te voy a decir. Chiquito, ¿eh? ¿Y qué ciudad quieres que destruya ahora? Ha pasado en Portugal lo mismo que en Haití. Un gran terremoto. Tu maldito manuscrito ha causado miles de muertes. No puede ser. Si una persona no desata un terremoto. Pero sí, una que juega con las máquinas de los precursores. ¿Ya viste la caja, Hope? El templo rebosaba de ese tipo de energía. Tú me has hecho matar inocentes. ¿Cómo osas? ¿Estás de su parte? Aquiles me envió allí igual que Macanda le envió a su hombre a Haití. ¿Se puede saber qué ocurre? ¡Basta! La operación ha sido delicada. Quizás si tú... ¡Estás moviendo la tierra! ¿Quién eres tú para decidir qué ciudad caerá? Lleváoslo de aquí. Ah. Lian es un necio si piensa que no haré nada al respecto. Aquiles no es de fiar. No debe encontrar otro templo de los precursores. No me importa que sea un mentor o que su familia esté muerta. No hay nada que justifique semejante locura. Lo peor es que tiene razón. Sí. Estás ahí dentro. Ya no hay vuelta atrás. Tenía mis esperanzas en ti, Shay. Aquiles, tengo que hacerlo. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Robar a tus hermanos? ¿Traicionarme? Alguien debe poner orden. ¿Poner orden? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. El futuro de todo el continente, o incluso del mundo, está vinculado a ese manuscrito. Quizá. Pero no tenemos derecho a decidir el futuro. ¿Derecho? ¡Tenemos la responsabilidad! ¡Somos responsables de matar a miles de inocentes y destruir ciudades! ¡Esta sed de poder acaba ahora! ¡No permitiré que destruyas todo lo que hemos construido! ¡Asesinos! ¡Detenedlo! ¡Detened a Shay!
¡Corre, corre, corre! No. Corre, 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 corre. Y nos metió el tiro al final, ¿eh? ¿Qué es esto? Un fallo en los recuerdos. Parece que hay más datos. Mira, Zoquete, no puedo sacarte de la silla ahora mismo. Tendrás que terminar esto como puedas. Qué extraño. Estos recuerdos parecen tener lugar 20 años después del que acabamos de ver. ¿Estás segura? Absolutamente. Lo que significa que... Shay tuvo que sobrevivir. Si es la clase de hombre que creo que es, sin duda, continúa. Los datos están fragmentados. Este recuerdo está incompleto. Déjame ver qué puedo hacer. Escucha, tenemos que averiguar qué se trae Shay entre manos. Este recuerdo no está muy allá, pero estoy un 90% segura de que secuenciarlo no te matará. Bueno, oye, si no me va a matar, supongo que sea bienvenido. Vale, Zoquete, no sabemos dónde está Shay ni qué pretende hacer, así que quiero que prestes atención. Quiero saber exactamente por qué vino Shay aquí. Ya lo has oído, vamos allá. Si no están aquí, tienen que estar en esa otra callejuela. Era la otra. Ahí está. Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Allons-y. Benjamin Franklin, c'est ya venido aquí a morir. Franklin llegó a Notre-Dame. Shea debe de estar en París. Enséñame lo que vales. Elimina la amenaza. Protege a Franklin. Il est à
¡Me cago en la puta! Pero mi pregunta es, ¿por qué no se llevó? ¿Cómo que no? Volaría. Tú no puedes seguir y yo estoy liada con otra cosa. ¿Por qué no vas a ver a Otsoberg? Estará por ahí en una de las oficinas. O sea, que hackee todo lo que pueda. Vale. Me aburro como una hostia. Shay Cormac es un asesino. Pero no es como los que usaste para tus productos de entretenimiento en el pasado. Creo que Shay puede ser el asesino más importante de todos los tiempos. Tu investigación me ayudará a lograr por fin algo que siempre he querido. La historia de Shay también podría ofrecerte algo. Accedamos a otro servidor para obtener otro fragmento de sus recuerdos. Perfecto. Quiero que me devuelvan el zoquete para continuar. Conoces tu siguiente tarea. Por favor, piensa en lo que hemos hablado. Laura muerto, James muerto, Samuel muerto. Tenemos que seguir con el trabajo, Zoquete, ven a la... Pero puta... Popenga de mierda. ¿Te quieres esperar que estoy aquí trabajando yo también a lo mío? Si es que eres una cagaprisas, me cago en Ross. Dejé de esperar a los técnicos de Melanie, así que apañé esta mierda lo suficiente como para que puedas ir al vestíbulo y volver. Me encargaré de tu Animus mientras estás abajo. Vale. He añadido la ubicación del siguiente servidor a tu mapa. Vamos. ¡Ay, mierda! El servidor tiene un bloqueo de seguridad de nivel 1. Te he otorgado autorización de seguridad de nivel 1. Que no haya más retrasos. Bien, en la sala de servidores. Cuando restablezcas los servidores, cargaré los siguientes recuerdos de Shay en tu Animus. Me voy. No quiero saber nada. No, mierda. ¿Por qué no funciona? ¡Esos servidores! ¡Zoquete! Perdón, me estaba intentando escapar. No lo entenderías. Qué guapo. Ya está dentro. Vale. Los obligatorios son súper fáciles, todos. Todo listo. Empieza. Vamos, vamos. ¿Quién eres tú? No la toques. Por el amor de Dios, sujetadlo.
Tú, dame a la cría. Cállate. Estás a salvo. Pelina, tranquilo, señor Berg. Le prometo que no voy a hacer daño a su hija. ¿Quién eres tú? Yo soy Warren Biddick, de Industrias Abstergo. Usted desertó del regimiento Uti Jäger, estableciéndose como mercenario para costear el tratamiento de la fibrosis de Elina. ¿Qué tal le va por el momento? ¡Perkele! Vengo a ofrecerle algo. No hago negocios con desconocidos. No es ese tipo de oferta. Voy a sacarme un objeto del bolsillo. ¿Qué es eso? ¿Esta pastillita? Es para ella. Vamos, pequeña. Toma tu medicina. ¡Para! Así me gusta. Mejor, ¿verdad? Esto puede curarla. No está a la venta. Pero podría ser suya si accede a participar en un programa de entrenamiento que he organizado. ¿Para qué necesita Abstergo a alguien como yo? No, no trabajaría para Abstergo. De todos modos, si tiene éxito, Abstergo podría trabajar para usted. Quiero una cosa antes de acceder. Lo que sea. Ese de ahí ha molestado a mi hija. Comprendo. Señores, suelten al señor Berg. Jenkins, tu pistola. ¿Qué? Ya. Sí, señor. ¿Estás contento? Por ahora sí. Le puedo entender, pero hostia. Estos datos no tienen formato, pero servirán para que sigamos adelante. Ahora vuelve, date prisa. Parece que restablecer los servidores también elimina el virus de otros sistemas. Estás progresando de manera excelente. Me pregunto qué nos enseñará si hay a continuación. La autorización de nivel 1 también te permite entrar en otras partes del edificio, por si quieres estirar las piernas entre sesiones de Animus. Hecho, sí que quiero. Eso hace que este me viese a este, y eso querría decir que si este hace este y este hace este, aquí comemos polla, ¿no? Porque...